Boas tardes. É un placer e un orgullo teros aquí a Carlos Jiménez no segundo dos encontros do ciclo Xentes, Espazos, Lugares. Como saberedes, ou senón o conto de novo, o ciclo Xentes, Espazos, Lugares nace do proxecto educativo que levamos desde máis de 10 anos desenvolvendo desde o Colexio de Arquitectos o proxecto Terra, e nace ca intención de estender, de poñer en coñecemento de toda a sociedade ese espazo de reflexión e coñecemento acerca da cidade e o territorio. Ese proxecto de tanto éxito no momento da educación infantil, primaria e secundaria, intentamos que tamén se sea asumido polo resto da poboación. Mais nestos momentos nos que a veces un escoita frases como esas de que os arquitectos hai que matalos ou cousas polo estilo, e que realmente creo que o único que falta é máis coñecemento, máis criterio de que pode aportar un arquitecto na calidade de vida dos cidadáns. Por eso creemos que desde o Colexio de Arquitectos é importante poñer en mans da sociedade todos os camiños que hai acerca de reflexión e posta xa non dunha forma educativa, sino intentar fomentar un maior coñecemento e un maior criterio para saber o que pode aportar un arquitecto na calidade de vida. É unha sorte que podamos contar con Carlos Jiménez, que ven de abrir a Bienal Iberoamericana de Arquitectura en Cádiz este pasado martes, e poder contar con él os entre nós. Esa Bienal de Arquitectura na cal poñíase outra vez de manifiesto o que pode aportar un arquitecto na sociedade actual. Creo que ese mensaxe, esa reivindicación que durante tanto tempo esquecimos de explicarle a xente que podíamos facer con sentido común, explicándolle por que a arquitectura pode aportar beleza, pode aportar tamén racionalidade, funcionalidade e economía, por que ten que estar ao servicio da sociedade, pois creemos que ese é o momento actual no cal a crisis en algunhas cousas nos pode axudar a poñer os pés sobre a terra e intentar ser conscientes de que facemos arquitectura para mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Hoxe, Carlos Jiménez, catedrático, bueno, el nacido en Costa Rica, ten desenrolado seus estudios prácticamente toda a súa carreira profesional en Estados Unidos, catedrático na Escola de Arquitectura en Houston, e durante 11 anos foi membro do xurado do Premio Pritzker, e nos dous últimos anos membro do xurado da Bienal Iberoamericana de Arquitectura. Despois de escoitalo este martes, creo que, ademais do que di, é bonito escoitalo como di. Por eso, porque fala como a súa arquitectura, basándose nunha evocación poética, é unha persona na que sempre un placer escoitalo. Non me alargo máis, porque seguro que é moito máis placentero escoitar a Carlos Jiménez. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Me escucháis? ¿Pueden apagar las luces? Son un poco... ¿Pueden apagar las luces, por favor? ¿Qué micrófonos tan extraños? Los se te caen. ¿Me escuchan, sí? Sí. Tengo una voz muy, muy baja, así que siempre estoy muy consciente de estos aparatitos. Así que, primero que todo, les agradezco estar aquí. Es para mí un gran placer ya visitar Santiago. Creo que es la cuarta o quinta vez, pero espero que sea una de las muchas otras visitas que el futuro me descarta. Si acaso encuentran en mi castellano algunas frases curiosas, las pueden culpar por mi gran estadía en Estados Unidos ya de casi 30 y algo años, pero también la influencia de ese vino fatal que tenéis aquí, que se llama
Don Alvariño o algo así, me parece. Así que, bueno, eso pasó esta tarde con Idoya y con Fernando, así que tomamos una copa anterior. Pero lo que he preparado, cuando me invitaron, y gracias Jorge y Idoya por las hospitalidades, cuando se me presentó este chance de hablar bajo este lema tan interesante que se llama Gentes, Espacios y Lugares, me parecía que concordaba muy bien con esa trinidad mágica que la arquitectura siempre ha desenvolvido, ¿no? Desenvuelto. La arquitectura, si la ves en términos históricamente, tiene sus categorías de estilos, de momentos, pero si enfocas realmente el significado propio de la arquitectura, no puedes desprender de esta trinidad mágica a la que yo también llamaría gentes, espacios y lugares. Y precisamente en ese orden, porque gente es aquello que sueña, es aquello que crea la posibilidad del espacio, sea un ciudadano, un cliente, un arquitecto. El espacio es el resultado de ese deseo, y los lugares son los lugares no solo físicos, sino son los lugares también de la memoria. Entonces yo quería empezar hablando un poco de esta condición que se me ha propuesto en esta serie de conferencias, y la gente, el lugar, el espacio, aunque tenga ese orden, digamos, casi secuencial, también siempre se unen en este espacio propio de la memoria. Y tengo que empezar con un lugar muy especial, al revés. Y es mi propio lugar donde nací. Me parecía que sería adecuado en una conferencia de esta talla hablar de un país tan pequeño como Costa Rica, que tiene muchas cosas parecidas a Santiago o a muchas partes de Galicia, que es la lluvia que comparte con esta gran parte de España. Y aquí ven en estas imágenes ese tipo de condición donde a veces la lluvia se apodera de las montañas y crea estos momentos mágicos, como decía, donde la lluvia, el terreno, la arquitectura, la gente, el espacio, todo se confunde en un solo instante. Tanto así que a veces la arquitectura propia no sabes si es el paisaje propio, si ha estado antes del paisaje, o si es en sí una flor rara, extraña, exótica, como estas que veis en estas imágenes. Pero la realidad es que la arquitectura, la cultura de la arquitectura, se define, se defiende, se estimula en lo que llamamos la ciudad. A pesar de esos espacios tan bucólicos y tan seductores del trópico, de la propia Centroamérica, de ese paisaje americano que borda desde México hasta la Tierra del Fuego, la arquitectura se desarrolla en la ciudad. Es ese crisol, esa gran sartén donde todo se mezcla. Y aquí ven mi ciudad natal, donde San José de Costa Rica, bordeada de cordilleras, donde la arquitectura es simplemente un momento en el tiempo. Curioso que las circunstancias propias de esa fórmula mágica que llamaba gentes, espacio y lugares, que ustedes han propuesto como teorema de estas conferencias, también son las circunstancias propias de cualquier ser humano que se enfrenta en destinos que tal vez él o ella nunca pudieron planear, pero estaban ya marcados como el territorio propio que tiene que desarrollar. Las circunstancias de la vida nos conducen a veces a estar en lugares, en espacios y con gentes que a veces no reconocemos de inmediato, pero tenemos que entenderlas. Y así, de un joven de 15 años, llego a una ciudad totalmente distinta a las que le enseñé anteriormente, un paisaje distinto, y es la ciudad de Houston, donde he estado ya muchos años, más de 3 décadas.
Y es una ciudad que, como ven aquí, donde los ríos no son naturales como los ríos de mi tierra, donde vibraban y cantaban como las poesías de Pablo Neruda, que nos inundaban con su fuerza lírica. Aquí los ríos son de automóviles que van desenfrenados, desencadenados, buscando un destino que ya no es común, sino es un destino solitario y totalmente, absolutamente anticolectivo, individualista, triste. Pero es una ciudad que, a pesar de esta estratagema de su propio destino, también nos da a entender algo esencial del ser humano. De nuevo, esa fórmula: gentes, espacios, lugares. ¿Cómo se puede imaginar alguien en la literatura de las ciudades una ciudad como Houston, Texas? ¿Podríais imaginaros una ciudad como San José, Costa Rica? ¿Podrías imaginarte una costa, un valle, un bosque de lluvia? ¿Pero quién se imagina una ciudad como Houston? Una ciudad tan expansiva, tan extensa, que en ella caben, como ven en esta imagen, 9, 10 ciudades que tal vez hayas estado en ellas: San Francisco, Denver, Washington. ¿Quién se hubiera imaginado una ciudad así? Pero existe, a pesar de su pequeña edad de 170 y algo años. Es una ciudad casi de una infancia terrible, ¿no? Porque sabes que una ciudad joven, tan infantil, comete muchos errores, como cometen los errores a veces los adolescentes, los niños, pero están creciendo. Así que no se pueden juzgar de una forma violenta o de una forma descarnada, sino que hay que escucharlas y aprender de ellas, así como se aprende de las ciudades que tienen esa ventaja del tiempo. Houston, tristemente, no ha contribuido mucho a la evolución de la urbe. Lo que puede aportar o decir con cierto orgullo temeroso y sospechoso, tal vez pueda ser que ha llevado el cul-de-sac a su máxima absurdidad. Como ven en esta imagen, que siempre me deslumbra por su lo absurdo de lo que comunica. Y así como mis palabras avanzan estas imágenes, quiero que las imágenes también ayuden a mis palabras. Porque es una ciudad que en esa juventud, en ese anhelo de creer que su libertad propia, su futuro, reside en su individualismo fatal, como mencionaba al principio, se basa en una fórmula catastrófica que no tiene mucho futuro, en primero, que es esta fórmula que yo siempre llamo corta memoria, ganancia rápida. ¿Qué significa esta fórmula? Significa tal vez lo que muchas ciudades hoy se les vende, principalmente en Europa, en América Latina, en Asia, es este fenómeno de Estados Unidos que no se entiende muy bien fuera de su contexto, no se puede aplicar fuera de su contexto sin saber las consecuencias. Así como nosotros en Estados Unidos a veces aplicamos las imágenes baratas de una Europa que no entendemos tampoco, porque toma tiempo entenderla. No se puede simplemente llenar la ciudad de la autopista de fachadas venecianas o neo madrileñas o Segovia en medio de Kansas City o Las Vegas, que sabes que Las Vegas lo ha hecho de una forma clara, despiadada y sin reto alguno, porque simplemente admite que es la ciudad de la fantasía. Pero la ciudad se mide a otra velocidad, a otro tempo. Y Houston me parece fascinante como lugar, precisamente por ese derrame propio de lo que es esta ciudad de velocidad. Aldo Rossi, un arquitecto al cual siempre he querido profundamente en su pensamiento, fue alguien que conocí, alguien que respeté, alguien que consideré un amigo. En el primer libro de mi obra, él fue tan gentil de escribir sobre mi obra, que era apenas empezaba, y siempre le tengo un gran cariño. Y tiene la frase más extraordinaria que yo he escuchado, que he leído
sobre lo que es un arquitecto en estas condiciones, que puede ser 5 siglos atrás, 5 siglos adelante. Y él simplemente dice, tal vez la esencial educación, la más importante educación formal de mi educación propia, de cualquier arquitecto, es la observación, observar. Observar que es tan distinto a simplemente ver o mirar. Aldo Rossi dice que en ese proceso de observación muchas veces se pierde tal vez la nitidez de lo que estás observando, porque te das cuenta que en su deformación, en la memoria propia, las cosas evolucionan. Y esto es lo que nos queda muchas veces a los arquitectos. Un arquitecto como Luis Barragán, que tiene que enfrentarse a otro tipo de lugar, a otro tipo de gente. Él viene de Guadalajara, se mueve a la Ciudad de México, y tiene que crear otro tipo de espacio, porque ya no es el espacio que él esperaba simplemente como una secuencia de su propio tiempo, sino que él tiene que inventarlo. Entonces, en el caos de esta Ciudad de México, es extraordinaria, mítica, milenaria, él crea su propio espacio y una forma de sobrevivir en esta gran metrópolis. Y ahora regresamos a esta ciudad. Quería enseñarles esta visión rápida de introducción de cómo los arquitectos somos siempre influenciados por esta combinación de gentes, espacios, lugares. Y a veces, como he dado a entender torpemente tal vez en esta introducción rápida, es como a veces uno está antes del otro, pero no importa. Al final, lo que importa es esa circunstancia de unidad de las tres piezas. Estando en Houston, Texas, como ven aquí, es una ciudad dotada de, no sé si la ven también como la veo yo en mi pantalla, pero es una ciudad dotada de esa verdura, de ese horizonte plano del Golfo de México, donde aparecen esas torres, como decía Hidoya anteriormente, como chimeneas saliendo de este bosque verde, y así es, son objetos que salen, pero la vida de la ciudad está bajo esta capa verde. Es una ciudad que es tan joven, tan nueva. Imagínense ustedes en Europa una ciudad de 170 y algo años. ¿Se reirían de ella o la tomarían muy en serio? Depende de su perspectiva. Pero Houston es así de joven. Y a la vez, las lecciones de su arquitectura no son tan directas y tan fuertes como aquellas que hemos aprendido en otras partes del planeta. Tal vez la visión más clara de la arquitectura, cómo la arquitectura puede crear un lugar, un espacio, se indica, se refleja en esta imagen que les muestro de los robles de la ciudad, que llevan creciendo 200 años y durarán 200 años durmiendo y 200 años muriendo. Esa es la trayectoria de esta mágica arquitectura que nos domina en la ciudad, que nos sobrepasa en el espacio. Y así, desde mi carrera, que ya lleva 30 años, de haciendo siempre la misma cosa. Porque cuando tú haces la misma cosa, siempre estás descubriendo cosas que nunca te imaginabas. Es solo cuando uno cree que en su profesión estás haciendo cosas distintas que nunca llegas, tal vez, a aprender lo esencial que ofrece esta trinidad de gentes, espacios y lugares. Y me he empeñado siempre estar en un solo mismo lugar, que ha sido el entorno de mi estudio. Nunca me he movido de él. Es un proyecto que nunca acabo. Aquí solo veis una imagen pasajera. Y lo mismo sucede en proyectos cuando trabajamos en la ciudad propia, donde la misma incertidumbre, el mismo anhelo se conviven. O en proyectos como este, donde rescatamos una vivienda que se va a demoler y le encontramos un nuevo porvenir, un nuevo espacio, una nueva gente.
o en otras partes del país donde hemos tenido la fortuna de trabajar, en Massachusetts, en Indiana, en Washington, es un país extenso, pero he tenido la suerte de esa felicidad de trabajar en muchas partes del país y siempre con las mismas preguntas. O en concursos como estos, o en mi propio estado de Texas, en Austin, que es su capital, hacer una biblioteca, hacer una escuela de arte, un edificio de oficinas, un edificio en una autopista anónima en Indiana, en la autopista entre Indianápolis y Chicago, hacer un edificio como este que ven aquí, para una industria de hipotecas. Son las mismas preguntas. ¿En qué se trata este edificio? La misma Trinidad. Gentes, espacio, un lugar. ¿Cómo encontrar que esa fórmula mágica pueda tener sentido en un lugar tan extranjero, tan casi foráneo, tan extraño como una autopista que puede ser cualquier lugar en el mundo? Y este edificio, si lo pudiera explicar con tiempo, les mostraría cómo, a través de los instrumentos propios de la arquitectura, tratamos de enfocar ese momento nítido de su tiempo en un lugar tan anónimo y a través de la arquitectura crear una obra que enriquece y dé felicidad a sus gentes a través de sus espacios para que se conviertan en lugares de añoranza, de memoria, de regreso, de futuro, de pasado. O esta escuela en Filadelfia, terminada hace apenas unos 2 años. Pero pasé rápido por estos proyectos simplemente y por la introducción para concentrarme en 5 obras que les daré como una forma tal vez de enfocar lo que he dicho de esta forma rápida y tal vez torpe, y me perdonan, para concentrarme en las 5 obras de las que les voy a hablar. Y hablar tal vez no a fondo, porque no quiero cansarles más de 1 hora, pero sí hablar de ellas enfocado en esta trinidad de gentes, lugares, espacios y lugares. El primer proyecto es esta casa en el suroeste de Texas. Marfa, no sé si vosotros, alguno de vosotros, conocéis este pueblito, Marfa. Tal vez habéis oído de Donald Judd, el gran escultor norteamericano. Es uno de los grandes artistas del siglo XX, una persona indispensable en la historia del arte, pero también en la arquitectura. Y Donald Judd se mueve a este pequeño pueblo de 2.600 personas en la última esquina de Texas, justo al borde con México, y decide en este pequeño pueblo crear su obra mágica, su obra panamericana, como la llamo yo, que es esa obra ambiciosa de conquistar el espacio donde él reside. Y se mueve a Marfa simplemente porque le gusta la soledad de este lugar, quiere huir de Nueva York, quiere huir de los museos, de las galerías, y se establece en este pequeño pueblo donde compra varios edificios. Y Donald Judd vive feliz por casi 20 años en este santuario, en este lugar extraordinario en Texas, donde él establece su museo personal. Esto es Marfa, donde lo único que sucede, cada 2 horas pasa esta línea de tren que ven aquí, cada 2 horas pasa un tren y retumba el lugar tiembla con todo su sonido, con su rugido. Eso es lo único que pasa, salvo la obra de Donald Judd, que él establece en estas grandes naves industriales, que era un fuerte de militar. Ustedes seguro saben muy bien esta obra, si la han estudiado. Es una obra extraordinaria, es como merece la pena visitarla si algún día están en Texas. Es 11 horas de Houston, así que les digo qué extenso es este país, porque imagínense 11 horas de conducir solo un estado, Texas, viajar de Houston a Marfa, 11 horas en automóvil yendo a 75 millas por hora. Así que hagan el cálculo. Pero cuando llegan ahí encuentran esta magnífica obra de Donald Judd que merece la pena visitar. El proyecto que les hablo es una casa que hicimos para un cliente. Le hemos hecho ya 2 obras en Houston, una galería, una casa privada.
y ellos se mueven a Marfa en el año 1999, y mis clientes tienden a ser amigos, y simplemente me llamaron y me dijeron, ¿tú crees que podríamos construir una casa en el desierto de Chihuahua a 5.000 pies de altura, cerca de Marfa? Yo ya había estado en Marfa, me encantaba, por supuesto que dije, vamos a ver. Y esta es la imagen, esta es la imagen del desierto. Esta es la casa en construcción en el año 2000, y puedes ver aquí la profunda soledad, aspereza del desierto propio. ¿Se imaginan estar en este desierto que está entre México y Texas? Es un desierto totalmente así como lo ven, desierto, insólito. Pero cuando bajas de esa visión global, de esa vista global, de las imágenes, te das cuenta que el lugar es totalmente irrepetible. Es un lugar de una suma belleza que no puedes, ni las fotos pueden acercarse a la belleza de este lugar. A las fotos les falta todo, les falta el olor, el viento, las nubes, el ruido propio de las carreteras, de los aviones que cruzan, de la inmigración que está siempre vigilando todo, porque están vigilando los inmigrantes que cruzan el borde porque están a la par de México. Entonces ves estos inmigrantes y están estas máquinas que hacen un ruido horrendo, que están vigilando para ver quiénes están cruzando el borde. Y el desierto se queda así como esta imagen, cálido, añorador, te abre los brazos, pero lo que sucede son otras cosas. Si ustedes han visto la película con Javier Bardem, ¿cómo se llama? Es una película donde él hace de unas... ¿Ah? Sí, muchas gracias. Bueno, esta película está filmada en este contexto. Y si ven la película de nuevo, verán estas imágenes porque está filmada ahí. Es un lugar, como ven estas imágenes, extraordinario, donde cada momento, el tiempo, el paso del tiempo, de 10 minutos a 20 minutos, puede cambiar la propia topografía, la propia imagen del lugar. Esta es la entrada a la casa. Hicimos una carretera recta porque el cliente, nuestro cliente, quería aterrizar en su avioneta privada, pero no lo dejaron. Pero lo primero que hicimos fue esta calle eterna para que él aterrizara, pero nunca lo dejaron. La casa es simplemente, como ven aquí, un conjunto de patios, un conjunto de diferentes momentos espaciales que tratan de proteger el entorno propio del lugar, pero también de establecer un recinto, de establecer una serie de condiciones para sobrevivir la fuerza de este lugar, porque este lugar lo abraza todo con el viento, con el frío, la dureza de estar en el desierto. El desierto tiene ese momento romántico, pero una vez que estás ahí más de una hora, te das cuenta que es un lugar difícil. Entonces la arquitectura trata de acaparar y de acertar cómo defenderse en este lugar. Así que cada decisión de la planta, de los momentos, de los patios, de la entrada, de las zonas de estar, de las zonas de comer, el living room, los cuartos, las piscinas, todo es un momento de encontrarse en este recinto a través de múltiples interacciones para sobrevivir la dureza del lugar. Es así como ven en esta imagen, es una casa en una colina donde inclusive los materiales se escogen para que la casa se camufle, para que sea parte de este paisaje. No existía un solo árbol en esta colina, porque el viento es tan feroz y tan contra todo, que inclusive en el viento levanta los árboles como si fueran espigas en la arena. Entonces la arquitectura la defiende la vida de estos árboles. Esa localización que vieron en el plano está precisamente definida para que los árboles sobrevivan.
que la arquitectura ayuda a que estos árboles puedan tener 5 años para que sus raíces se puedan asentar y puedan los árboles defender la arquitectura. Es un intercambio de sobrevivencia. Aquí ven estas dos imágenes, la misma imagen, en un cambio de 2 horas, cuando de pronto entra una tormenta feroz, que de pronto inunda el lugar de nieve, se lleva toda la tierra rojiza del momento y se convierte en un lugar como si estás en esa película Fitzcarraldo de Werner Herzog, donde entras en un lugar que no tiene fondo, que no tiene horizonte. Pero es el desierto, no nos olvidemos, donde cada planta tiene su lugar, empieza a crecer, la nieve cae a veces y transforma el lugar, pero esto es lo que existe, esto es lo que había, la casa se termina, el territorio queda herido en cicatriz, porque la arquitectura comete una cierta violencia cuando llega a un lugar que no tenía que ver nada con la arquitectura. Entonces la arquitectura, a través de esa síntesis de gente, que sería el cliente, de espacio, que es lo que de pronto se descubre, o se ennoblece, o se destruye, o se amplía, o se retiene, o se recuerda, y el lugar, ¿qué es lo que queda? El lugar es lo que queda en esa mágica fórmula. Y lo que queda es el lugar, como ven aquí, 5 años después, el lugar perdura. La arquitectura simplemente fue uno de los partícipes, uno de los protagonistas de crear este lugar. Y el lugar es todo su entorno. O a veces un lugar arriba de donde se estacionan los automóviles, que era, no era parte del programa, un lugar para ver las estrellas, porque en Marfa el cielo es tan nítido que hay un telescopio, donde se puede ver todas las estaciones del firmamento, los planetas. Es el McDonald's Observatorio, y nosotros queríamos darle a nuestro cliente un lugar donde ellos pudieran, con sus ojos, no con un telescopio, ver las hazañas del universo. Reencontrar en este lugar la naturaleza propia, que regresa no sintiéndose rechazada por la arquitectura, sino que la naturaleza regresa como si poco a poco tienen el deber y el afán de recultivar lo que la arquitectura temporalmente ha destruido. Y así dejamos que todo cactus, que toda flor salvaje, simplemente se acerque a la arquitectura, a completar ese lugar. O a veces estas zonas para alertar que las cascabeles, las hienas, los alacranes, todos estos animales que consideramos anti nuestra propia existencia, realmente viven ahí, no tenían nada que ver con lo que estaba ahí. Pero aún así hay que crear lugares para que ellos puedan estar. La casa está levantada, está protegida, porque estos animales también son peligrosos, aunque no es su naturaleza, pero es un lugar también de ocio, de placer, no es solo de sobrevivir, pero es un lugar donde el tiempo se alarga, 24 horas se convierten en 68 o 72 horas, o 24 horas se convierten en un minuto, no importa, la sombra, el placer de la sombra, un jardín. Pero adentro de la casa, cuando entras a la casa, es otro mundo, porque así es. Es el mundo de sus gentes, de aquellos que han decidido vivir aquí, y su mundo es muy importante, su colección, sus objetos. Cuando entras a la casa, no tienes visión alguna del paisaje, casi no sabes ni dónde estás temporalmente. Lo que importa es la luz, la pieza de Nakashima, la pintura de James Bacon, o las serigrafías de Donald Judd, o el trabajo de Sol LeWitt en la distancia, las cortinas de algodón,
que se abren las puertas y el viento entra como la luz. O los cuartos, donde cada cuarto tiene su particular condición, algunos con algodón, algunos con piel, algunos con una silla roja, algunos con un abanico, los baños, en la sala de estar, donde lo más protagonista es precisamente esa vista inicial que les enseñé, que fue la que me cautivó desde el momento inicial, ese lugar, el lugar donde yo quería que la arquitectura pudiese llevar a sus gentes, a sus protagonistas esenciales, a través del espacio. El lugar que se queda así como si fuera una postal en la memoria, es lo que queda de la casa. Es esta vista de las montañas. En el segundo proyecto de estos quintos, estamos en un contexto de regreso a Houston, nos hemos alejado de esa zona tan distante de Houston y estamos de nuevo en la ciudad. Es mi propia universidad, Rice University, donde enseño y soy catedrático. Es una universidad estupenda, como toda universidad en Estados Unidos, viene de una mitología, de una facsímile, de una ficción, de establecer un lugar a través de una escenografía, de una memoria que se trasplanta al nuevo mundo, así como Harvard, Princeton, la UCLA, University of Arizona, cualquier universidad en el país, rescata de la historia algo que les interesa. En el caso de Rice, es este estilo neobizantino que se planta, la universidad cumple 100 años este año, por cierto. 100 años es una eternidad en Estados Unidos. 100 años es casi medieval en términos de historia, porque nuestra historia es tan corta. ¿Cómo os atrevéis a decir aquí a veces, como le decía a Idoya anoche, que me da risa cuando los españoles dicen, sí, los moros nos ocuparon por 800, 700 años, y que no tengo conocimiento de tanta edad de tiempo? Me fascina esa conmoción del tiempo. 100 años para vosotros es como dar un paseo por la historia. Para nosotros es la eternidad casi. Y esto es Rice en Houston, en ese volcán que mencionaba al principio, ese volcán, esa caos de la ciudad norteamericana desenfrenada, vertiginosa, y establece esta pequeña isla de paz, de tranquilidad, donde es como si el tiempo se hubiera congelado. Es como si de pronto estuviéramos en un lugar arcaico, como si estuviéramos en algún lugar en Italia, donde estos sueños neobizantinos de pronto encuentran un nuevo progenitor. La Universidad de Rice, y así la encontráis, vais a Stanford, encuentras otras cosas, vas a Berkeley, encuentras otras cosas. Todas las universidades son mini ciudades de aquellas que sus aventureros trustees encuentran y quieren impulsar. Hay inclusive una universidad en Texas, en El Paso, que tiene el atrevimiento de soñar que es una ciudad en China. Y si vas a la Universidad del Paso, es como si estás en la revolución de los Boxers, cuando Mao Zedong se apodera de Beijing y del país. Y vas a El Paso, Texas, imagínate, y ves como si estás en la revolución de Mao. Porque esa es la fertilidad, esa es la ficción propia de estas nuevas ciudades americanas o de estas universidades. Nuestro proyecto era muy interesante porque no está en la propia universidad. Se nos pidió hacer un nuevo edificio para recaudar todos los libros de la universidad, de la biblioteca, ponerlos todos en un mismo edificio, pero que no estuviera en el campus académico. La idea era de transportarlos a 5 millas y un décimo de milla fuera de la universidad. Aquí lo ves en este mapa. Está Rice University, que está aquí. Esto es un pequeñito célula de toda la ciudad de Houston. Aquí ves la
El centro médico, que es el centro más grande del mundo en términos de centro médico, está el astrodónomo, la carretera y está nuestro campus. La idea era de crear un lugar donde poner este edificio. Y nosotros decidimos no solo diseñar el primer edificio, sino crear un master plan, un plan maestro, que es algo totalmente ajeno a cómo la ciudad de Houston se ha desarrollado. Porque la ciudad de Houston, como es tan veloz, como es tan joven, comete muchos errores. Tira el vaso del agua sobre su propio territorio y no sabe cómo contenerlo. La ciudad de Houston no tiene zonificación. Es la tercera ciudad en el país, después de Nueva York y Los Ángeles, y no tiene leyes de contención, de zonificación, de planeamiento, como la llamáis aquí. Es una ciudad de absolutamente escalofriante y de esquizofrénica libertad, que no lleva a la libertad, sino lleva a otro tipo de consumo. Y nosotros inducimos y peleamos con los trustees para que nos dieran la oportunidad de diseñar todo el territorio que se nos ofrecía, porque era simplemente 32 acres en medio de nada, y nosotros insistimos en diseñar cada momento de un posible futuro. Eso nos parece un arma esencial de esta oportunidad. Entonces lo que ven aquí es todo un planeamiento que decidimos hacer para localizar el primer edificio, porque después se nos encargó el segundo, y el primero es para la biblioteca, que ven en esta master plan, y también se nos encargó llegar a crear un material nuevo para este nuevo campus, que es un campus no académico, pero no era el campus de ladrillo bello como el campus original, sino un material nuevo. Y decidimos usar lo que se llama en inglés tilt top wall. ¿Cómo lo llamas aquí? Que es hormigón que haces, pones en tu sitio y lo levantas. ¿Cómo se llama? Pared. ¿Entiendes? Pones la pared de hormigón y la levantas. Debe tener algún nombre. No me digas que es tilt up wall. Bueno, ya lo entienden. Aquí lo pueden ver. Y es levantar las paredes, como ven aquí. Y estas paredes son de hormigón. Y lo que decidimos es hacer un perfil. Tenemos un poco presupuesto de $100 el pie cuadrado. Y decidimos hacer estas paredes que le den al edificio una cierta animación, una cierta vivacidad, porque son edificios de almacenaje, no son edificios académicos. Como pueden ver aquí, son edificios que usan su piel bordada en este perfil para establecer esta animación, este tipo de cascada en la luz. El edificio está cambiando perpetuamente durante el día. También invitamos al paisaje que conviva en esta relación. Pero es un lugar de almacenamiento donde 2 millones de libros se agrupan uno al uno. Apenas lo hemos llenado a 800 volúmenes. Todavía nos faltan muchos. Y por curiosidad, 3 años después de terminar este primer edificio, la universidad nos contacta de nuevo a que diseñemos el segundo edificio en este nuevo campus que habíamos diseñado. De pronto se nos ponía la oportunidad de seguir entablando esta relación, de diseñar un contexto total. Y el segundo edificio es muy interesante, porque no es un lugar, un repositorio de libros estáticos, la biblioteca de muchos siglos anteriores. El segundo edificio es un edificio para la biblioteca del futuro, que es esta biblioteca digital, que casi no tiene volumen físico, pero necesita aún así un lugar para protegerse su vulnerabilidad, porque es un sistema de mucha vulnerabilidad. Se trata del edificio distinto al otro. La biblioteca se agrupa volumen tras volumen, libro tras libro. Aquí la información es etérea, es casi invisible, pero tiene sus servidores, tiene sus data centers. Necesita ser protegida. Tanto así que este edificio se gastó una fortuna no en la arquitectura, sino en el servicio propio de las máquinas, de la máxima tecnología para rendir 300% de lo que se llama en Estados Unidos de predecir que por 300% de uso, si hay un fallo,
hay 300% de certamen que el edificio nunca se apagará. O sea que va tres veces más de lo adecuado. Y se trata de un edificio casi citadel, como si fuera un fuerte militar. Y aquí lo ven, es como es. No quiero gastar mis palabras describiéndolo, pero es simplemente un almacén como el otro almacén. Y ambos usan la misma idea del material de hormigón, preservado y pintado de este color verde, pero en este caso un color más fuerte. Y como ven aquí, está en un contexto casi semiagricultural, y hacemos estas grandes piscinas de almacenaje de agua. Houston es plana, se inunda totalmente, y estos edificios tienen que estar protegidos a máxima oportunidad. Los elevamos a 5 pies, los hundimos 5 pies más, para que el agua, cuando ella llega, pueda ser recaudada y pueda ser lentamente evacuada de su sitio para que no inunde los lugares. Hay muchas fotos de Houston que pueden ver en el internet donde la ciudad se inunda. Es una ciudad totalmente a la intemperie de los huracanes del Golfo de México. Es una ciudad que sufre, no terremotos como Los Ángeles, pero sufre inundaciones voraces. Y esto es para prevenir este tipo de futuro que está siempre visible cada año. Y en la primavera este campo se convierte en un campo de flores. Aquí viene el edificio en su... es un edificio plano, contrario al primero que es más vertical. Este es plano, es como un pancake. Es construido de la misma, de muy pocos recursos, pero a la vez usamos esta idea de contener los servidores, los servers, los data centers, y tiene un espacio casi igual. Yo personalmente yo quería darle la misma elocuencia o elogio que los libros del siglo pasado. Me parecía simplemente porque esta biblioteca virtual tiene todos los volúmenes de la humanidad y todos los correos electrónicos de toda la facultad, de toda la universidad. Me parecía que tenían que tener la misma exaltación espacial, aunque este no lo requería porque es un espacio totalmente horizontal. Y lo que logramos hacer es crear este volumen donde, como ven en la imagen, dejamos el espacio abierto y lo multiplicamos para crear esta aura espacial en un lugar donde no puede entrar ni una mosca, ni una punta de polvo. Nada puede entrar, porque estas máquinas son el presupuesto más amplio de la universidad. Costó una fortuna las máquinas. La arquitectura se mantuvo en su presupuesto, pero las máquinas cuestan una fortuna porque es todo el conocimiento de la universidad en forma digital, ya se imaginan. Aquí ven los edificios, los dos, el que es vertical, el de la biblioteca de libros comunes, el digital en la distancia, y los dos edificios ya creciendo en su contexto. El tercer proyecto, y solo tengo 5 y lo pasaré rápido para no cansarles, es un proyecto interesante en el contexto de mi ciudad. Porque Houston, como dije anteriormente, es una ciudad de límite, no tiene límite. Este es remodelar una torre, si se acuerdan esta imagen, es este pequeño, ven este edificio que está aquí. Esta es una foto de 1983, el edificio está solo, es un edificio de viviendas, todo alrededor están las casas unifamiliares, y aquí se nos pide remodelar lo que se llama el penthouse, el tope del edificio. Pero miren el mismo edificio que es este es el mismo edificio que está aquí, es 1983, en el 2003 este está el edificio que les mencioné, pero vean esta fuerza del desbordaje de la ciudad del mercado, de la ciudad capitalista por excelencia que es Houston, Texas. Aquí, ese edificio que estaba solitario, casi único en ese paisaje, en el 2003, 30 años, 20 años después o lo que sea, se encuentra rodeado de todo tipo de comercio y de todo tipo de actividad. Inclusive el edificio
en esa imagen del 83 no tenía esta terraza, este penthouse, que es donde mi cliente compra esta parte del edificio, es un promotor, la compra, pero antes de comprarla se había quemado, había habido un incendio. Y él compra y dice, bueno, mira, tengo estos dos apartamentos, ¿cómo podemos unirlos y crear uno solo? Y de eso se trata el proyecto. Y es un proyecto interesante desde mi punto de vista porque el anterior inquilino de esta pieza era el dueño del edificio. Y él románticamente se enamora de París o de estas piezas de mansard, de los mansards, y pone esta, construye esta edificación con estas ventanas extrañas que pudieron ver, bueno, aquí las ven, estas ventanas curiosas como los mansards de París, y él construye este lugar, pero lo construye tan mal que se quema. El edificio moderno que existía se queda tranquilo. Pero aún así, las leyes habían cambiado y no podíamos cambiar nada del exterior. Aquí ven el plano antes, que es esta convolución de espacios restringidos y densos. Y lo que hacemos es simplemente utilizar una estrategia de desgranar, de aliviar esa congestión. De lo que ven en rojo son las piezas que no podíamos mover porque todas las pipes, ¿cómo se dice? Pipes. Tubos. Todos los tubos vienen desde abajo, vienen de los 13 pisos, todos tienen que mantenerse. Entonces utilizamos estas piezas existentes como si fueran artefactos dentro de una urbanidad, de crear como una pequeña referencia dentro del espacio. Aquí pueden ver, este era el estado del lugar, estaba lleno de lo que se llama crown mold, que es esas cosas de curiosas de molduras medio extrañas, un lugar estupendo con una vista extraordinaria, y esta casa dentro de esta penthouse totalmente no tenía nada que ver con esta vista tan impresionante. Era como si hubiera salido de la propia suburbia y la hubieran trasplantado a este lugar, y no tenía sentido. Estabas en la cocina, estabas viendo un armario, estabas en el baño, estabas encerrado en la sala, todo era una cosa extraordinariamente ausente de su lugar. Y lo que hacemos es utilizar precisamente esas condiciones que limitaban para liberarlas. Entonces el espacio de pronto se convierte en una serie de oportunidades de amplificar, de intimar esa condición tan bella de estar en el cima de toda la ciudad y poder verla. Inclusive, como estábamos limitados, solo teníamos 8 pies de altura, logramos sacar aquí, como pueden ver, 8 pulgadas, perdón, es que no transito en metro, en sistema métrico, pero 8 pulgadas, que es algo así, de altura para darle al lugar de estar más altura. O sea, tratar de sacar en cada momento esta oportunidad de expandir el territorio. Y usamos los materiales desde el pino o la piedra de caliza en el piso para crear también una diferencia para que no te caigas, porque 8 pulgadas de pronto es mucho volumen en un lugar horizontal. Estas piezas que ven aquí, esta pieza, todas son condiciones que tienen todos esos tubos, los podemos involucrar en la arquitectura para que pertenezcan a la arquitectura, para que no sean objetos foráneos o extraños dentro de la composición, pero se alineen, participen en esta convivencia. De la cocina ya no se ve simplemente un armario, sino que de pronto se ve esa torre a través del océano de árboles, se ve la torre, se ve la otra torre, de pronto hay una vecindad donde antes había totalmente absoluta negligencia de estar donde estaba. Y así sucede en cada momento del edificio, en los baños, en los cuartos. El cuarto proyecto, y después ya termino con el quinto rápidamente, es una torre de viviendas sociales que hemos terminado este mes precisamente. Regresaré a Europa en un par de semanas a la inauguración. Es un proyecto que nos tomó 6 años en concluir.
está en Évry, que es una ciudad pequeñita al sur de París. Es una ciudad se llamaría en términos parisiense suburbana, está al sur, como ven aquí, de París, solo ¿a qué? 33 kilómetros, que se lleva en 20 minutos, estás de París, en Évry, y es una ciudad que bajo el liderazgo de Manuel Valls, un catalán francés o francés catalán, como lo quieras llamar, que ha sido un impulsador del renacimiento de esta ciudad, creó un concurso al cual entramos con unos amigos de París y lo ganamos. Era un concurso de no tanto de vivienda, sino de cómo estudiar el bloque urbano, el bloque urbano de vivienda. Évry es un laboratorio, si alguna vez lo visitáis, verás todo tipo de arquitectura de los últimos 50 años. Évry nace de los sueños de Charles de Gaulle, de crear esas ciudades satélites que se adueñan de las periferias de París, algunas con gran éxito, otras no con tanto éxito. Pero Évry tiene algo muy especial, que está el aeropuerto Orly en medio de la ciudad. Tiene un territorio muy bello de paisaje, pero como estas ciudades rápidas que las conocéis en todas partes del planeta, Évry tiene muchos errores de viviendas que se han propuesto en los últimos 50 años. Muchas de ellas no han trabajado, han tenido problemas sociales, físicos, como pueden ver aquí, pues esos son algunos de los ejemplos donde cada arquitecto está haciendo lo que le venga en mente y no le importa lo que esté a la par, no le importa el que venga. Esa condición frenética por la cual la arquitectura se ha desenfrenado en ciertas épocas. Nuestro proyecto era muy interesante, primero que todo por su localización. Es un bloque entero, es todo este bloque que veis aquí, perdón, el que está en azul, y está a la par de la Catedral de Évry, que fue un proyecto diseñado por Mario Botta en los 80, que es la catedral más grande en Francia en el siglo XX. Es una catedral icónica que tiene su emblemática presencia en el centro de la ciudad y está a lo que se llama distancia de caminar. Aquí está la catedral, aquí está nuestro proyecto. Pero nuestro proyecto se trataba inicialmente no de una torre o de una serie de viviendas, sino se trataba de cómo trascender estas condiciones históricas de la ciudad a través de prototipos que habían fracasado en cierta forma o no se habían evolucionado en la forma que se quería, y la idea de cómo entablar una nueva estrategia para dominar el futuro de estos bloques urbanos. Entonces, nuestra propuesta es de inmediata reconocimiento de que hay que atacar el bloque primero para llegar a la arquitectura. En otras palabras, estábamos buscando la solución del bloque, cómo hacer que este bloque se convierta no en esos bloques cerrados, sino se convierta en un bloque abierto, poroso. Esa era nuestra estrategia y es lo que nos dio a ganar el concurso, porque lo que promovíamos era la misma cantidad de viviendas, pero en lugar de encerrarlas todas alrededor del perímetro del bloque, decidimos promover la idea de que podíamos distribuir las viviendas en una torre vertical de 17 pisos, una torre horizontal de 17 divisiones y una serie de edificios pequeños y crear una serie de jardines, como ven en esta planta, para totalmente abrir al bloque la ciudad. Que de pronto el bloque no era simplemente repetir la línea propia del bloque, pero crear una esponja porosa llena de vida urbana. Eso era nuestra propuesta. Era una contingencia utilizar un arquitecto francés y un arquitecto holandés, porque nuestro cliente era Crédit Agricole y ING de Holanda. Entonces, los arquitectos que participaron, además de mi estudio, fueron Claus en Cannes. Les dimos el edificio horizontal que ven aquí, y Beckmann en Top, una oficina joven de París, y nuestro estudio. Y trabajamos los tres como si hiciéramos el mismo proyecto.
nos involucramos a crear una relación contundente de los tres equipos. Yo quería más que todo hacer la torre, y como era mi privilegio, escogí la torre, y Klaus en Kang hizo el edificio horizontal. Está la obra de Beckmann en Top, está en esta torre en construcción, y son son viviendas, no sé si sociable es la palabra adecuada, y me disculpan, es más, se llaman, donde el gobierno les da a los habitantes un voucher, protección oficial, gracias. Y también el gobierno ayuda a los nuevos inmigrantes. Estos son nuestros clientes de Corea, de Nairobi. Estos son residentes de Évry que viven en la ciudad y que ahora se mueven a nuestra torre próximamente. Un señor de Kenia. Y estos son las personas que van a habitar nuestra torre y nuestros otros edificios. Pero se trataba de ayudarles para crear esta ensalada de nuevos inmigrantes, de nuevas posibilidades, en un edificio que no les condenase a estar en un lugar que no tuviera ese placer de vivir colectivamente. Y esto era la visión de Manuel Valls, el alcalde que nos contrató y nos dio la oportunidad. Ahora él es, creo que es ministro del gobierno de Hollande. Es un político extraordinario en mi punto de vista. Pero aquí ven nuestra torre, que se trataba, también nos habían pedido de poner a todos las varias viviendas todas iguales en cada piso, y decidimos también mezclar la combinación. En lugar de tener solo tres cuartos, dos cuartos, un cuarto, decidimos mezclar todo para crear esta rica vida urbana, creando una calle abierta para cada piso, los ciudadanos, los vecinos se encuentren en esa calle que está suspendida del espacio público, pero que el espacio público siga creciendo a través de las 16 capas. Aquí lo ven en sección, es simplemente esta repetición, este tipo de baraja que se repite una a la otra, pero cada piso tiene una visión, una vista, una riqueza distinta a la otra. Aquí pueden ver cómo integramos el estacionamiento. Esta es la torre de Beckmann, esta es la de Klaus en Kang, y ven cómo los tres edificios se corresponden, se ayudan uno al otro. Aquí ven nuestra torre con esa calle interna a la que hablaba, es esa calle abierta al cielo, abierta a las vistas. En la noche se puede ver la torre Eiffel, está orientada hacia la torre Eiffel, los apartamentos de arriba son los más codiciados, pero están también mezclados, los dos están mezclados. Aquí ven la obra ya terminada en su entorno, ven la calle interna. Algunos de los detalles, es un edificio modesto, pero está muy bien construido, es todo hormigón, es todo terracota, como pueden ver aquí, todo está customized, que es algo para mí como un milagro, viniendo de Estados Unidos, donde la vivienda social se construye como si fuera, ¿cómo se llama? Esa canción de Juan Manuel Serrat, donde él se enamora de una maniquí, cartón piedra, como si fuera de cartón piedra, y es aquí es totalmente creando la terracota como si fuera una piel que protege inclusive no solo las aspiraciones sustentables del edificio de crear una piel de medio ambiente, térmica, pero también crear una superficie más suave, más blanda que el hormigón expuesto. También usamos el color, como pueden ver aquí. En los balcones, cada vivienda, todas las viviendas, sea de un cuarto o sea de cinco cuartos, todas tienen un balcón, todas tienen al menos tres o dos vistas. Es una parte de nuestra idea, partiendo la torre en dos, dividiéndola, haciéndola esbelta, haciendo la torre horizontal. Es una parte de nuestra estrategia. Aquí ven el lobby, esta es la entrada de nuestro edificio, viendo la obra de Beckmann and Top, los jardines, cómo integramos los jardines. O sea, una obra de sumo colectivismo donde las tres oficinas de arquitectos nos esmeramos a crear el conjunto colectivo para crear el máximo gozo a aquellos que la utilizan. Aquí ven el estacionamiento que vieron en sección, ven los jardines, los árboles van a crecer, los patios,
el lobby de nuestro edificio, estoy enseñándoles nuestro edificio, que crea un gran porche de dos pisos para que no se sienta la gente como que están sumergidas bajo esos lobbies tan horribles que te bajan la cabeza. Aquí queríamos hacer la gente sentir como un príncipe que entra en su puerta. Aquí ven otra imagen igual. Y ya termino con un proyecto y ya me pararé por esta noche para no cansarles demasiado. Y es un proyecto que traigo con cierta alegría, pero también con cierta tristeza, porque si hay algo que podrán decir de mí cualquier amigo en la península es que yo tengo un gran amor a España, no solo cultural, es un amor que es casi indescribible, no solo por mis antepasados, pero porque fue el mundo que me hizo sobrevivir. Cuando vine de 15 años a Estados Unidos, estaba totalmente en un mundo tan, tan diferente y tan, en cierta forma, cruel. No lo entendía. Me acuerdo que pasaba unas etapas muy duras en el país y mi propia cultura la sentía lejana, y empecé a conocer una España que no conocía porque me refugiaba en la biblioteca de mi universidad. Y encontré una España que de pronto me di cuenta que era de donde todos veníamos, todos en América Latina. Entonces es como encontrar en un lugar donde ha sido casi desterrado. Mis padres murieron de muy joven y me sentía como que hubiera encontrado mis propias raíces. A pesar de que no estoy feliz en mi propio país adoptivo ni en mi país natal, siempre en España encuentro una felicidad que no podría explicarles. Será esa condición de foráneo en tu tierra o en tu tierra adoptiva, pero en España siempre me siento como que he estado aquí todo el tiempo. Entonces, claro, digo tristeza y felicidad porque al tener esta oportunidad de trabajar finalmente en un proyecto en España, habíamos hecho otro proyecto en Tenerife o en Arrecife, en Lanzarote, y no se construyó, pero este llegó muy pronto a construirse. Entonces es felicidad y tristeza, porque llegamos tristemente justo cuando ustedes tenían esta crisis que los abruma y les causa tantos problemas, a todos, por supuesto. Pero como dice un amigo, llegaste al final de la fiesta y ya no habían ni boronas ni migas, porque todo se había acabado. Pero digo, no todo se ha acabado, porque España es un país que tiene la fuerza milenaria de su territorio, de su historia, y tengo la certeza, y les digo como español adoptivo por mi propio verbo, que resurgirán y tendrán muchas más oportunidades. Esto es muy difícil, yo sé, y lo siento por todos vosotros. Pero estuve en Houston, Texas en 1982, cuando la economía se desplomó. Y fue justamente cuando yo empezaba mi estudio. La economía se desploma porque Houston era la capital de la energía, del petróleo, y de pronto el petróleo se baja por los suelos y la economía de Houston se destroza. Venían miles de personas, de pronto hay miles de desempleados, la gente está en un momento trágico y la ciudad se recarga de nuevas baterías para entender su verdadero futuro, que no es el bienestar que se toma por dado, sino el bienestar que se debe siempre luchar por. Y termino con este proyecto más como agradecimiento por ese momento o ese felicidad momentaria de que iba a trabajar en esta parte del país. Gandía, en donde se nos dio el proyecto, es una ciudad que muchos la conocéis, y disculpad esta imagen, pero la uso en las conferencias. Decirles a Gandía es como enseñarles París si eres de Francia, especialmente si vienes de Madrid, porque es su playa favorita, pero disculpad esta imagen, pero saben dónde está, y les muestro esta imagen, porque Gandía es una ciudad interesantísima, porque es una ciudad de dos tempos. En el verano se llena de centenares, de miles de personas, es la ciudad del verano, de la playa de Madrid, está en esta zona que ven aquí, se llena por 3 meses de miles de sombrillas eternas. Pero la ciudad realmente ocurre en la ciudad histórica, que es esta otra ciudad, que ha crecido por
por centenares de años también, digo, por muchos años, pero es la ciudad que se siente un poco abandonada, porque la otra ciudad se como una bombilla, se prende solo en el verano. Aquí había, cuando nos dieron el proyecto, había una gran celebración, que era el festejo de los 500 años de San Francisco de Borja, el mítico santo y también familia de esa gran jerarquía que lleva desde Gandía hasta los cuartos más poderosos de Roma, con los papas, con los dignatarios, con la familia en total. Y era una celebración que abordaba todo el sentimiento de la ciudad. Y era una oportunidad de crear proyectos que se llamaban de índole cultural. Algunos de ellos se construyeron, tal vez han visto el de García Paredes y Pedrosa, que es una pequeña escuela de infantil. Se iba a hacer una otra escuela de música, otro proyecto de otra índole. Y a nosotros se nos ofreció un proyecto extraordinario porque no solo era el proyecto en su localidad, sino era definir un programa, que eso es para mí extraordinario. Y era en la zona histórica de Gandía, en un pueblito añadido que se llama Beniopa. Y esto era este era nuestro sitio, era un sitio extraordinario. Un establo que ha sido abandonado por la ciudad. Está justamente aquí lo ven en dibujo, un establo abandonado, pero con mucha memoria en la ciudad. ¿Qué pasa? Aquí lo ven, esta es la fachada de la ciudad donde mantienen su perfil urbano, pero lo que pasa es que se había abandonado y ciertos ciudadanos tenían mucho sentimiento por este lugar. Era una caballeriza. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tiene de significado? Pero es cuando estas gentes que tienen ya una memoria, un conocimiento de un lugar, te ofrecen un espacio para que tú puedas crear otro lugar. Esa es esa fórmula mágica a la que me refería al principio de mi charla. Y está este lugar de lo que no queda nada. Y lo que pasaba en el momento del proyecto es que habían propuesto 96 viviendas protegidas y borraban del todo la historia, el lugar de esta bella caballeriza, y borraban por 96 viviendas todo lo que existía. Nuestra idea se nos propuso qué podemos hacer en lugar de simplemente crear 96 viviendas. Y lo que propusimos fue crear un espacio colectivo, una plaza protegida dentro de la ciudad de Gandía, para que los ciudadanos pudiesen recordar un momento en su historia que era muy importante para ellos. La razón que descubrí después por qué este lugar tenía tanto significado es que era el lugar donde durante la guerra civil, a principios de la guerra civil, los ciudadanos de Gandía, de Beniopa, se reunían en las noches a intercambiar inclusive pólvora, un queso, un vino, una carta, una memoria, un recuerdo, pero todavía en ese momento trágico de una guerra civil que nadie se puede imaginar, eran todavía vecinos, pero en esa noche de encuentro, en esa caballeriza, eran simplemente eso, vecinos. Y sabían que al día siguiente iban a estar en las colinas que rodeaban esta comunidad, tal vez inclusive atacándose uno al otro sin saber todavía su bando. Esa es una de las historias que me conmovió de una forma violenta, y decidimos, en lugar de la avaricia de crear 96 viviendas, promovimos la idea de crear un espacio para la memoria, un espacio donde el ciudadano pudiese llegar y no simplemente hacer una facsímile de lo que ya no podía estar ahí, pero crear un espacio que tal vez respirase con todas las posibilidades de la memoria, con todas las posibilidades del futuro. Porque la memoria, acuérdense, no es el pasado, la memoria es el futuro. Muchas historias se han confundido creyendo que la memoria es simplemente el pasado. Y la memoria es más importante cuando es el futuro, porque los ciudadanos tienen que recordar para seguir adelante. Pero si la memoria se convierte solo en una réplica de su pasado,
entonces no vamos hacia adelante, simplemente vivimos en la ficción del pasado. Y el presente nos indica a cada momento que la memoria es otra forma de definir el futuro. Y de eso se trataba este proyecto. Simplemente es un pequeño edificio donde se entra, como ven aquí, está abierto 24 horas al día, es una plaza, es un lugar donde la gente puede estar toda la noche, puede estar todo el día, es una serie de jardines, una serie de árboles, de bancas, todas diferentes orientaciones. Tiene una ventana viendo hacia la huerta, hacia el cementerio que está al lado opuesto. Es un lugar, como ven en el sitio, aquí está el proyecto con las 26 viviendas, reducimos 70, eliminamos 70 y las eliminamos y creamos el espacio público. Pero como pueden ver aquí es una plaza verde, llena de felicidad, es una plaza serena a la vez que vivaz, porque todas las plazas de Beniopa están abiertas, así que uno no puede tener una conversación, un diálogo tranquilo, porque todo se llena de tráfico, de voces, pero la idea de crear este lugar, y se pasa a través de este edificio, que es un edificio que ven aquí, es una biblioteca, es una cafetería, es una galería de arte, es un lugar para los ciudadanos hablar sobre las fallas, sobre los festivales que vienen, es un lugar para recordar, para proyectar el futuro, para también de vez en cuando recordar que es aquí donde los vecinos se encontraban para contarle al nieto, a la sobrina, al abuelo, a la tía, al vecino, al extranjero, al visitante, para contarle a toda la comunidad la necesidad de mantener este lugar. Aquí lo ven en sus etapas, es un jardín de diferentes granitos, de diferentes piedras, de diferentes árboles, y todos siguen el camino hacia la huerta, hacia el cementerio, hacia la ventana esencial que ve más allá de su entorno. Es un espacio que se abre al aire, está bordeado como si fuera un claustro, pero está abierto al cielo, está abierto también. Esta imagen es muy importante, está la ciudad, está el edificio, el jardín, los árboles. Inclusive hicimos en esta imagen los árboles como si estuvieran, como si el viento los moviese. Yo no quería hacer un vídeo, me parecía que era banal hacer un vídeo de algo, pero quería sugerir que los árboles en ese viento de la ciudad movían y pasaban de la ciudad a través del edificio, del recuerdo, de la plaza, de los árboles, la vista, el cementerio, la huerta y el cielo. Y termino simplemente con esta imagen, porque esta imagen, estas dos imágenes, tal vez puedan sumarizar de una forma más inmediata y más instantánea el significado de esta conferencia de la cual he compartido con vosotros. Y se trata simplemente de que la arquitectura existe en gentes, en espacios y en lugares. Simplemente seguí esta gran provocación de los arquitectos de Galicia que me invitaron de forma tan exquisita a venir de tan lejos a compartir estas palabras, pero quería recalcar que esa combinación es realmente, como dije al principio, mágica. Porque si entendemos que las tres piezas no son en ese orden necesariamente, ese es el orden que ustedes le pusieron, pero pudo haber sido lugares, gentes, espacios, o pudo haber sido espacios, gentes, lugares, puedes jugar con ellas, pero lo que no puedes hacer es separarlas. Y de eso se trata el mensaje de mi conferencia. Y si puedo acercarlo o definirlo de una forma inmediata o más elocuente, es en estas dos imágenes. Una de uno de mis pintores favoritos, Magritte. ¿Por qué me encanta Magritte? Porque era un personaje que soñaba, pero él siempre soñaba con una realidad que no podía escapar. Cuando él pinta una montaña levantada sobre el mar y se imagina el deseo del ser humano de flotar en el espacio, en el tiempo, no volando en un ave supersónica que lo lleva a través del océano, pero la imaginación. Cuando el pintor hace esta pintura que me fascina, donde la señora que cabalga en el bosque, no sabes
¿Quién es más protagonista? ¿La ausencia de la pieza que no existe? ¿Inclusive la forma en que él te hace olvidar inclusive el bosque y el protagonista a la vez? Así como este árbol enfrente del Museo de Menil en mi ciudad de Houston, cuando llegas al museo es lo primero que ves. Y después lo que sigue es, ¿qué es? ¿Es un agente, un lugar, un espacio, o es todos a la vez? Y esto es realmente el mensaje de mi conferencia. Muchas gracias. Y ya se me acabó la voz. Muchas gracias. ¿Cuál es el protocolo? No sé si alguien tiene alguna cuestión o queremos aprovechar este momento que tenemos aquí a Carlos Jiménez. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Sí, yo encantado. Bueno. Si hay preguntas, no es que no sé cuánto tiempo dure. Siempre trato de ser muy acometido hasta una hora, pero no sé si abusé en tiempo, pero yo encantado de responder. Siempre me gustan las preguntas, así que si alguien tiene... Si no lo hacemos informalmente después. Sí. A mí me interesaría saber tu... Tuteo, ¿no? ¿Tu qué? Tuteo. Es... ¿Qué es tuteo? Ah, tuteo. Sí, sí. Tu punto de vista en el sentido de que parte de dos culturas. Como has dicho, una... Sí. Donde las nociones de espacio, de lugar o de tiempo son diferentes. Sí. Es decir, cuando yo veía esa foto que ponías de los suburbios de Estados Unidos, de Houston, sí. De Houston, pues estaba en Austin, ¿no? Central Park, en River Park, ¿no? Sí. En todo ese mundo que tiene una cultura diferente. Y por otra parte hay más ciudades que podríamos llamar latina, de hecho la referencia de Roma, ¿no? Sí. Pero tengo la sensación de que se están mezclando las cosas. Y que ya ni existe una especie de ciudad que podríamos llamar global o comunista, sí. La que la distancia de las cosas es más importante que los lugares. Y tú que has trabajado en tantos espacios diferentes en Houston, ¿no? Uh-huh. Recuerdo algún comentario, por ejemplo, de creo que era de Houston, en alguna revista de alguna revista sobre, no recuerdo qué más, pero decía que el centro de Houston era aquello que se extrañaba a los turistas que venían cuando venían de casa, sí. O los amigos, ¿no? Pero que normalmente le tenemos Delta. Sí, el Delta. Entonces esa mezcla, esa diferencia entre entender la ciudad, ¿crees que es algo que se está disolviendo o que tiene de alguna forma una permanencia cultural o...? No, se está disolviendo y eso lo ves muy claro. No en el trabajo de los arquitectos, pero más en el trabajo de los cineastas. Si tú ves las películas que vienen de Estados Unidos, desde American Beauty o la Tormenta de Hielo, películas de ya casi 20 años, inclusive nuevas películas como Ciudad Radiante, películas de esta categoría, ya nos muestran... como esto no es el futuro de la ciudad norteamericana, es que no puede sobrevivir, porque es como, imagínate, es como si tú fueras un científico y de pronto tú descubres la ciudad, entonces tomas una gota de sangre de la ciudad y dices, ah mira, la ves en el micrófono, en el microscopio, y dices, mira qué cosa más extraordinaria la ciudad. Y entonces empiezas como un científico que coge la sangre y la empieza a esparcir, y la empieza a esparcir, como hacían los científicos, o yo lo hacía de niño de jugando química, empiezas a esparcir, y de pronto se convierte en polvo.
Porque cuando se pierde esa densidad de la sangre, de la vida, de la vitalidad de la ciudad, lo que queda es el polvo que pretende ser ciudad, que pretende ser nada más que la vieja, lejana imagen de lo que fue. Lo que pasa es que es imposible, si se habla de la ciudad sostenible, que es algo que me divierte, de pronto hay una estrategia en toda la cultura norteamericana por lo sostenible, inclusive han construido una carrera que tienes que ser arquitecto sostenible, como si fuera algo que de pronto tienes que llevar una medalla en el pecho diciendo soy de oro, soy de silver, soy de... Estas cosas no las entiendo, porque me parecen absolutamente erróneas, porque en lugar de ver los problemas como son, los problemas no son otra forma de vender productos, como digo frecuentemente, sino de cómo resolver el problema de la soledad, porque de eso se trata. La ciudad norteamericana es una ciudad en la suburbia de suma soledad. Es una ciudad donde vas de la ciudad, lo que llamas de Houston, conduces, sales de un estacionamiento, pasas una hora conduciendo solo, privadamente solo, llegas a otro garaje, donde ahí tienes el privilegio de abrirlo por tu cuenta, no tienes que pagar, pero aún así lo abres, entras y vas a otro lugar y después repites lo mismo y nada más. Esa condición de soledad absoluta está creando una lo que yo llamo una psicología que todavía no entendemos, ¿no? Que estamos resolviendo de una forma inadecuada. Se necesitará mucha terapia para resolver esa soledad. Porque en esas fotos que yo enseño, me refería al absurdo de tener dos cul-de-sacs que se están separados simplemente porque esas son las leyes que se han promovido. Ese es el prototipo, ¿cómo lo llamas? La imagen, ¿no? Lo que se promueve. Pero está teniendo, lo que ha pasado es que esa, lo que yo llamo esa monocultura de simplemente ser, de ir de la ciudad a un lugar y es como estar en una cárcel perpetua donde tú solo tienes la llave. Pero tú crees que tienes una llave porque es una llave imaginaria que abres el garaje, regresas al otro garaje, te lo abren, pero pasas en un mundo totalmente aislado. Yo no podría sobrevivir más de una hora en ese mundo. Y lo que pasa es que no solo yo como persona híbrida, como me has descrito, sino es que son los hijos de las personas que se movieron allí. Porque se mueven creyendo que ahí van a tener libertad, que van a tener mejores colegios, que van a estar protegidos de las invasiones de ciertas razas, no quiero decir cuáles, pero saben la historia, que van a ser invadidos por el crimen. Entonces, esto va saltando, van saltando una a la otra, creyendo que esa libertad de todas estas cosas, que son las cosas ricas de la ciudad, que es estar en medio de todos. Yo vivo en un vecindario en Houston que me encanta, porque hay un doctor, hay un albañil, hay un abogado, hay un par de psicólogos, hay una oficina, es una mezcla genial, es como estar en una ciudad normal, salvo que es una ciudad semi-urbana, es una ciudad casi suburbana, que existe como una proyección de las torres del poder, las multinacionales, Exxon, Shell, todas, y ellas son esas chimeneas que hablaba antes con mi amiga, que son como las chimeneas que salen de ese mundo verde, pero el mundo se define en esas condiciones de intercambio todavía y seguirá haciéndolo. Lo que pasa es que este periodo triste de los últimos, que empieza realmente con Eisenhower en su forma más potente, que es cuando él crea las autopistas, que es lo que desata, que es lo que destruye los trenes, y ahora estamos regresando a todo aquello que habíamos destruido, porque nos damos cuenta que esa soledad polvoriza, destruye, crea una
Tú tienes que leer a los escritores, ver a los cineastas. No confíes en los arquitectos, porque ellos están... Andrés Duane quiere hacer un nuevo urbanismo, la ciudad quiere hacer esto o el otro, pero la evidencia más eficaz es ver el trabajo de los cineastas, cómo ellos ven este mundo. Inclusive escritores ya lo decían de una forma muy clara en los años 50, ellos veían lo que iba a pasar. Pero es un mundo también difícil porque se vende tan fácilmente, se vende como un sueño, lo que se llama el sueño americano, que el sueño americano no es lo que se entendía a principios del siglo pasado. Ahora el sueño americano es tener algo, una posesión, tener un pedazo de tierra, no importa cómo sea construida esa casa, se desvanecen en 10 años, están hechas de cartón piedra, como decía, pero la hipoteca es como la zanahoria enfrente del caballo, sabes, que corre y corre, y está la zanahoria y nunca la puede morder, pero la zanahoria se la ponen y corre y corre, y al final se muere. El caballo o la zanahoria se desnutre, ¿no? Pero si eres un caballo listo, la muerdes y te paras. Pero eso no sucede mucho. Yo quería perdonarte. Sí, sí. En el sentido de costumbre, yo te comentaría que una de las, personalmente, una de las experiencias más hermosas y la vez más triste de la arquitectura, ¿no? Sí. Fue visitar la fábrica de Johnson. Ah, de Johnson Wax. Sí. Que está ahí en medio de la... Sí. Es decir, por un lado, ver un edificio que es capaz de resistir el tiempo, que incluso el mobiliario, que tiene una textura casi femenina. Lo entiendo. ¿No? Y por otra parte, el camino hacia ese edificio es demoledor. Sí. Y la incapacidad de una obra perfecta de arquitectura, de alterar el espacio urbano, es la mayor tristeza que puedes percibir. Sí. Pero es que lo que dices es a lo que me refería, que por ejemplo, en Estados Unidos se trata de emular la ciudad europea. O en Europa se emula la ciudad estadounidense o americana, pues. Y es que son totalmente distintas, son escalas distintas. Pero lo que no se puede, dar por vencido de una a la otra es el deseo colectivo de pertenecer a una comunidad. Eso es más fuerte, eso es lo que crea la ciudad. Y es también lo que destruye la ciudad, porque la falta de comunidad es lo que la destruye inicialmente. Entonces la comunidad no son los edificios o las plazas. Aquí sois los ciudadanos más felices del planeta, y lo digo porque sé de dónde vengo y dónde he estado, y sé que estáis pasando una época dificilísima, pero así la han pasado muchas generaciones. Pero lo que queda, lo que no puedes eliminar, es esta convivencia, este deseo colectivo de empaparse de unos a los otros, de sufrir el mismo dolor y la misma felicidad simultáneamente. No puedes vivir en un mundo que se ha proyectado como si fuera nuestro futuro inevitable, de estar aislado en esta condición donde te da miedo inclusive tocar la puerta del vecino, porque no sabes quién se ha mudado un año antes, un año después, o como en Houston, que si te pasa un problema de automóvil y te da miedo ir a tocar la puerta, porque si llegas a las 11 de la noche, tal vez hasta te disparan, como han habido casos. O sea que es esa asunción, ese dilema que está inscrito en el sueño americano de la libertad, se ha confundido por otra cosa. Y la libertad existía siempre y seguirá existiendo en la comunidad, en el ensamblaje, en esa riqueza de contradicciones, de simultaneidades, de diferentes individuos, de diferentes opiniones, de la riqueza propia de la humanidad. No puedes
creer que el futuro que tanto se propaga hoy, porque eso no es la visión humana, eso es el mercado que se ha apoderado de todo. Y la gente se vuelve más ignorante porque no quiere luchar, porque se deja vencer ante tal reto. Y eso es, y lo que se vende más fácil es lo que se te ofrece siempre, como digo, esa zanahoria que te hace correr, pero no te das cuenta que no estás produciendo ni energía, simplemente estás gastando tus recursos para que alguien se quede con la zanahoria. Y eso es lo que nunca te cuentan. Y el caballo es el que se gasta, el pobre. ¿Había otra pregunta? Sí, ya. Por supuesto. Sí. No sé si te respondí, pero es que, a ver si pude. Sí, por favor. Sí. Sí. De turistas. Sí. 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 Sí, bueno, sí. No, es que, sabes, tendría que estar aquí más tiempo, pero yo siempre creo en la fuerza, digamos, en el esqueleto que llamo yo, de la ciudad. El esqueleto de la ciudad es lo que siempre pervive, ¿no? Su vanidad, su carne, todo eso se evapora porque se cubre de otros tiempos, ¿no? Pero lo que queda siempre es la fuerza de la ciudad. Yo me imagino, puedo imaginarme Santiago cuando solo se ve, en lugar de esas piezas turísticas que abruman la ciudad, habían solo carniceros, verdureros, o habían vecinos que hablaban de esto, del otro. Me puedo imaginar otro Santiago donde ya no puede la ciudad con el turismo y ha decidido enviarlos a las afueras, no sé. Me puedo imaginar todo tipo de ciudad. Pero lo que siempre resalta es ver la gente en la ciudad. A mí lo que más me emociona, he oído 7 lenguas hoy, 7 lenguajes, alemán, irlandés, inglés, italiano, me imagino que muchos más. Y he visto toda esta conmoción que, claro, tiene un carácter turístico porque es lo que hace que la ciudad siga trabajando. Pero a mí no me incomoda personalmente, pero no vivo aquí, así que es mi privilegio decirlo. Pero no me incomoda porque lo que veo es que la ciudad funciona. Tiene algunos escogen un lugar privilegiado, otros escogen un lugar de este tipo, de otro. Pero lo que me gusta es ver la múltiple opción de oportunidades. Y lo mismo para aquellos que saben sobrevivir en la ciudad, que saben que lo que les queda es vender su ciudad, entonces la van a tener que vender en la mejor forma que puedan. Entonces alguien como donde fuimos a tomar el albarillo quieren hacer el bar donde puedas ver estas cosas de silos subterráneos y eso les va a dar una ventaja más que el otro bar, ¿no? O sea que todavía existe ese deseo siempre de sobrevivir, inclusive cuando las condiciones no son tal vez las más adecuadas o las más codiciadas. Lo digo desde mi punto de vista foráneo extranjero, estando aquí solo 24 horas, pero te lo digo y te lo confieso que estando en Las Vegas, muchas veces que he estado ahí, donde la ciudad existe simplemente como una fantasía. Tal vez Santiago es una fantasía para los turistas. Venir aquí, quedarse 2 días creyendo que, o recorrer el camino de Santiago, o todas esas cosas que suceden aquí, o ver las montañas. Pero aún así, diría yo que si tuviera que escoger entre las dos, todavía escogería esta ciudad. Y no porque tenga una presencia milenaria, sino porque es una ciudad que si la fantasía no pudiese sobrevivir más, la piedra nos enseñaría otra forma de recordar y de vivir en su futuro. Y esta es la diferencia, porque la ciudad de Las Vegas es
como la suburbia es una ciudad monocultural. La fantasía es ir y gastar y creer que por dos, una semana, eres el dueño del mundo y puedes ganar la fortuna más grande y regresas a tu trabajo, que tal vez no sea el más agradable. Vives una semana de fantasía. Pero la ciudad propia, si esa fantasía se esfuma de una forma u otra, ¿qué va a pasar? ¿Quién la va a sustentar? Entonces, Santiago, en ese sentido, yo creo que está más avanzada que Las Vegas. Porque sí, está en esa tragedia del Disneyland que se ha apoderado de toda... en mi propio país hay una pequeña ciudad en Granada, en Nicaragua, donde vivió un poeta o donde estuvo, y todos se aprovechan de cómo traer al turista, porque el turista es el que da alimento para que otros puedan seguir soñando en su ciudad. Y es un precio muy alto, algunos pensarán contrario, pero lo que queda siempre es la ciudad, y eso es lo que hay que apostar, porque estas... mira, hace 30 años yo salí de Costa Rica y no había un turista, era como nuestras propias mariposas o las ranitas estas de Costa Rica que tanto se ponen en los medios, ¿no? Una ranita amarilla, anaranjada, transparente, una mariposa de no sé qué color. Y eran así, los turistas eran raros como esos animales. Y hoy yo ya he llegado a Costa Rica... Llegas al aeropuerto y está lleno de y ranas inflables, café con ranas, iguanas multi... Bueno, de todo te lo venden. Y el país finalmente tiene mejores autopistas que cuando yo me fui. Ya no habían autopistas donde se te quedaba el automóvil por una eternidad porque no lo podías sacar. O el río venía y se lo llevaba. Tienen autopistas, tienen mejor educación. El turismo es simplemente... otra forma de mercancía, y lo que hay que saber hacer es cómo utilizarlo de una forma positiva y no dejar que la ciudad se convierta simplemente en fantasía para sus ciudadanos. Entonces ahí sí que estamos en problemas, nada más. No sé si te respondí, pero es que es una pregunta compleja. Bueno, agradecer a Carlos Jiménez. Muchas gracias. Su presencia aquí y esperar que puedas volver siempre que quieras, que esta es tu casa, y invitar a todos a las siguientes conferencias del ciclo, que la semana que viene continuarán con Patricia Di Monte en Ferrol el día 20 y el 21 con Mouse House. Próximamente estarán colgadas en la página de Gente de Paso Lugares, y agradecer con ese cariño con que has tomado esas palabras, porque realmente de eso se trata la arquitectura.